A lo largo de las últimas décadas, China ha emergido como una potencia mundial indiscutible en infraestructuras y desarrollo urbano, consiguiendo hazañas que antes se creían imposibles. Entre sus logros más impresionantes se destacan sus colosales megapuentes, los cuales no son solo un símbolo del progreso tecnológico y económico de China, sino también se han convertido en un tema de debate político internacional, llamando la atención incluso del presidente de Estados Unidos, quien en no pocas ocasiones ha expresado su asombro y preocupación por los espectaculares avances que está logrando el gigante asiático. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 megapuentes chinos que sobrepasaron los límites de la ingeniería. 10. Puente del Dragón. Apodado como el Puente del Dragón, esta espectacular carretera localizada sobre la montaña de Tianlong en la provincia de Shaanxi parece más que una carretera, una pista para poner a circular unos cuantos autos de Hot Wheels. No obstante, se trata en realidad de una ocurrente solución de los ingenieros chinos para conectar un área de tierras bajas con regiones montañosas de gran altitud, evitando así atravesar toda la cadena montañosa de alrededor cavando túneles, lo que hubiese sido bastante más costoso. Con una altura de 3 pisos en un desnivel de 350 metros, unas 7.000 toneladas de acero y otras tantas toneladas de cemento, este fascinante puente fue construido a modo de un dragón gigante tumbado sobre la montaña, de ahí su nombre, pero lo más sorprendente es que los chinos lo levantaron en un tiempo récord de tan solo un año, iniciando sus obras en marzo del 2018 e inaugurándolo para mayo del 2019. Nada mal teniendo en cuenta que hay lugares en los que hay baches que el ayuntamiento tarda más tiempo en repararlos que los chinos en hacerte un puente de 3 pisos sobre una montaña. 9. Puente Nudo de la Suerte. Inmerso en el corazón vibrante de Changsha, se encuentra una joya arquitectónica sin igual, el majestuoso puente Nudo de la Suerte, el cual sorprende por su divertido e inusual diseño de 3 lazos entrelazados, inspirado tanto en el noble arte del anudado chino como en la cinta Möbius. Con un coste de 64 millones de yuanes o alrededor de 9 millones de dólares y construido entre los años 2014 y 2016, esta prodigiosa obra de acero rojo brillante de 185 metros de largo por 24 de alto es sin lugar a dudas un fascinante punto de convergencia entre la tradición y la modernidad que le brinda a sus peatones un lugar donde pararse a disfrutar de las magníficas vistas del río Dragon King, habiéndose convertido por ello en todo un icono de la ciudad al que los turistas no dudan en acudir en masa a sacarse unas instantáneas para sus redes sociales. 8. Puente Monumental. El monumental puente de Changyotan, anclado en el condado de Xishui, es una deslumbrante obra de ingeniería china que destaca en el horizonte alzándose como uno de los puentes más altos del planeta gracias a sus más de 320 metros de altura que lo separan de las turbulentas aguas del río Xishui. Forjado entre los años 2014 y 2020 con más de 1.200 metros de largo, este gigante de acero y hormigón es una arteria esencial en la autopista Xugu, actuando como una vía vital para el tráfico que atraviesa el río. Este verdadero monumento a la ingeniería le costó al gobierno chino unos 1.700 millones de yuanes, o lo que vienen siendo unos 240 millones de dólares al cambio, algo que puede ser considerado hasta barato, teniendo en cuenta las condiciones topográficas y geológicas a las que se enfrentaron los ingenieros y demás trabajadores, con acantilados de infarto, zonas de colapsos y áreas rocosas que amenazaban sus vidas en todo momento. 7. Puente Noria. El puente Yongle, situado en Tianjin, es famoso, aunque no por su arquitectura precisamente, sino por ser la base del Ojo de Tianjin, una impresionante noria con una altura de 120 metros que se cierne sobre el río Hai, creando una imagen única en la ciudad. La
Las obras de este puente comenzaron allá por el año 2007 y con una rapidez asombrosa se completaron ese mismo año. No obstante, no fue hasta un año después, en el 2008, cuando la noria abrió sus puertas al público, puesto que debían completar una serie de exhaustivas pruebas de seguridad para que la noria no saliera rodando. Una vez hechas estas rigurosas comprobaciones, esta maravillosa pieza de la ingeniería urbana empezó a transportar hasta 768 pasajeros por hora en sus 48 cabinas, completando una rotación cada 30 minutos, y en cada una de las cuales los visitantes pueden disfrutar de las magníficas vistas panorámicas de este mágico lugar. Y aunque no se trata de la noria más alta o más moderna del mundo, el puente Noria fascina a todo aquel que lo visita, atrayendo a turistas y locales por igual con su espectáculo de luces de neón que se reflejan en el río cada noche. 6. Puente desértico. Ubicado en el inhóspito corazón de Qianyuan, al noroeste de China, emerge majestuosamente el puente desértico, el cual pertenece a la vía férrea de Otan-Ruokiang, una portentosa obra de ingeniería que desafía la implacable naturaleza del Taklimakan, uno de los desiertos de dunas de arenas más grandes del mundo, con una extensión de más de 330.000 kilómetros cuadrados. Sus obras comenzaron en el año 2018, dando vida a 5 impresionantes puentes elevados sobre nada menos que 434 pilares prefabricados, cubriendo de esta forma casi 50 kilómetros de intransitable geografía desértica. Esto permite que las vastas y constantes tormentas de arena que azotan este lugar no entierren las vías, pero aún así no era suficiente. Así que los chinos decidieron plantar también unas 13 millones de plantas a su alrededor, creando así una barrera más contra las salvajes tormentas. Gracias a todo ello, esta ruta de 825 kilómetros, inaugurada en el año 2022, se unió a las ya existentes, formando una ruta circular alrededor del desierto de algo más de 2.700 kilómetros, desafiando la vastedad arenosa del desierto y permitiendo que los trenes lo recorran a velocidades punta de hasta 120 kilómetros por hora. 5. Puente levitante. Iniciado en el año 2019 y completado tan solo 3 años después, en el 2022, el puente Luchiyang, localizado al oeste de la provincia de Yunnan, es una proeza ingenieril china que se halla suspendido sobre un abismo montañoso como un coloso de acero y hormigón, desafiando la gravedad como si estuviese levitando. Este efecto se consigue gracias a que su impresionante estructura de casi 800 metros de longitud está ubicada a más de 300 metros sobre el vertiginoso acantilado, y además únicamente ha sido construida valiéndose de una descomunal torre de algo más de 150 metros de altura, que a su vez sostiene la carretera mediante el uso de cables de acero y dos puntos de apoyo a ambos lados del valle, atravesando de esta forma literalmente la montaña con túneles. Gracias a todo esto, con sus dos vías y 4 carriles para el tráfico, este espectacular puente consigue reducir drásticamente el tiempo de viaje de los ciudadanos chinos de la región. Aunque todo sea dicho, esta virguería de ingeniería china no es apta para aquellos conductores que tengan vértigo, puesto que circular por él requiere bastante valor o, como mínimo, no mirar al vacío. 4. Puente celestial. En el condado de Pingtang, en la provincia de Guizhou, al suroeste de China, se alza con firmeza este prodigioso puente, abarcando más de 2.100 metros sobre un profundo valle. Construido entre los años 2016 y 2019, este puente se compone principalmente de 3 descomunales torres, midiendo la mayor de ellas poco más de 330 metros de alta, es decir, unos 30 metros más alta que la Torre Eiffel, así como de multitud de cables atirantados para soportar toda la estructura.
Su coste fue bastante barato teniendo en cuenta la magnitud del asunto y los desafíos ingenieriles que les supuso a los ingenieros y obreros chinos, puesto que les salió por unos 1.500 millones de yuanes o lo que vienen a ser unos 215 millones de dólares al cambio. Y digo que les salió barato porque desde su apertura, este increíble puente, apodado el Puente Celestial porque en ocasiones debido a su altura las nubes parecen engullirlo, ha mejorado notablemente la eficiencia del tránsito en la zona, reduciendo considerablemente la pobreza en las regiones rocosas y desertificadas de las provincias vecinas. 3. Puente Lioso. El intercambiador de Wanyuewan está situado en la ciudad de Chongqing, al suroeste de China, y particularmente lo he apodado como el Puente Lioso por ser el paso elevado más complejo que vais a ver en vuestra vida. Con un coste de unos 230 millones de dólares, esta monstruosa y liosa obra de ingeniería se demoró unos 8 años en su construcción, desde el 2009 hasta mediados del 2017, debido sobre todo a su complejidad, puesto que cuenta con una colosal estructura de nada menos que 37 metros de altura, compuesta además con 5 niveles hacia 20 rutas diferentes y atravesada por 3 autopistas, a través de la cual circulan miles y miles de coches cada día. Aún así, pese a sus confusas direcciones vistas desde lejos, desde dentro parece ser que todo está bastante claro, y moverse por aquí es bastante simple según las autoridades, aunque bueno, será fácil siempre que entendamos el chino para leer los carteles de indicación, porque si no los entendemos puede que echemos el día pegando vueltas en el Wanyuewan. 2. Puente Interminable. Ubicado en la desembocadura del río de las Perlas, este monumental proyecto de ingeniería civil china consiste en un sistema de puentes y túneles a fin de conectar Hong Kong, la ciudad de Zhuhai en la provincia de Guangdong y la región de Macao. Como podréis imaginar, su construcción fue un hito sin precedentes y no por menos sus obras duraron casi una década, iniciándose allá por el año 2009 y concluyendo a finales del año 2018, con un coste total de nada menos que 20.000 millones de dólares, siendo en consecuencia uno de los proyectos más costosos a los que se ha enfrentado China en toda su historia. Esta enorme estructura, que se extiende por un total de 55 kilómetros, está dividida en 3 secciones: un puente principal en alta mar, un túnel submarino y puentes de enlace, permitiendo así reducir el tiempo de trayecto entre Hong Kong y Macao o Zhuhai de 3 horas a tan solo 30 minutos. Por supuesto, los chinos pensaron en todo a la hora de levantarlo, sobre todo en los desastres naturales y eventos catastróficos. Es por ello que esta impresionante estructura está preparada para resistir todo tipo de inclemencias como tifones, maremotos, terremotos e incluso el impacto de buques de hasta 300.000 toneladas. Por todo ello, este colosal puente no es solo un testamento de la mítica ingeniería y la visión estratégica de China, sino también una muestra de cómo la arquitectura y las infraestructuras pueden convertirse en verdaderos símbolos del progreso y la conectividad humana. 1. Carretera al cielo. La carretera Yaxi, o popularmente conocida como la carretera al cielo, está localizada en la provincia de Sichuan, habiéndose ganado este apodo porque en algunos tramos llega a ascender de los 600 a los 3.200 metros sobre el nivel del mar, a un promedio de más de 7 metros por kilómetro. De esta forma, esta mega carretera de unos 240 kilómetros se extiende a través de colosales montañas, caudalosos ríos y todo tipo de abruptos terrenos, valiéndose de infinidad de estructuras, como decenas y decenas de inmensos e impresionantes puentes, túneles y viaductos. Con un coste de algo más de 20.000 millones de yuanes o unos 3.000 millones de dólares al cambio, su construcción se llevó a cabo entre los años 2007 y 2012, momento en el cual la majestuosa ingeniería china mostró al mundo cómo es capaz de dominar el terreno el dragón asiático.
No obstante, entre sus deslumbrantes estructuras destaca el puente Ganghaizi, un puente de más de 1800 metros de longitud por 24 y medio de ancho, que parece prácticamente una montaña rusa, y el cual está ubicado a nada menos que 2500 metros de altitud, tratándose además del primer puente de vigas entrelazadas de hormigón armado del mundo. Y por otro lado, aunque no exactamente en este fascinante tramo de carretera, pero sí en la misma vía, podemos encontrar también al legendario puente de Beipanyan, conocido por ser el puente más alto del mundo, con nada menos que 565 metros desde el suelo hasta su punto más alto.